Ahora contaremos con la intervención de la doctora Marlene Romero, cuyo tema es Buenas prácticas de bienestar animal en pre-sacrificio y sacrificio. La doctora Romero es médica veterinaria zootecnista, especialista en salud ambiental, especialista en epidemiología, magíster en ciencias biológicas, doctorada en ciencias agrarias, investigadora profesora titular del Departamento de Salud Animal de la Universidad de Caldas. Buenos días, hoy voy a presentarles un trabajo que hicimos durante el año 2015 por medio de un trabajo colaborativo con CENI Porcino, la Asociación Colombiana de Porcicultores, la Universidad de Caldas y el grupo que yo lidero de bienestar animal en esta institución. Nosotros hicimos una caracterización de las condiciones de transporte en tres zonas importantes del país. Estuvimos en Antioquia y Caldas, que son las zonas de mayor productividad de cerdos en el país, y en Bogotá, que es el área de consumo más importante también. Y la idea, el objetivo era hacer esta caracterización porque no existía información sobre este tema. Estos son los integrantes del grupo de investigación. Ya hacemos parte de un grupo de investigación reconocido por Colciencias, en el cual ya hemos formado estudiantes, un estudiante de doctorado. En este momento ya contamos con 5 estudiantes de maestría y más de 20 estudiantes de pregrado formados en esta área, disponibles pues para toda la industria del país. El presacrificio, pues como lo hemos visto en las diferentes conferencias que hemos visto a lo largo de este día y medio, pues es una etapa demasiado estresante para los animales y va a traer unas pérdidas no solamente para los animales, sino para la industria, unas pérdidas económicas que son de mucha relevancia. Y muchas de las preguntas que me hacen los estudiantes cuando empezamos a ver esta parte, yo soy profesora de salud pública y yo empiezo a hablarles sobre el bienestar, el buen manejo que deben tener los animales durante el sacrificio, muchos me preguntan, profesora, pero ¿para qué hablar de bienestar animal si los animales van a morir y no los vamos a comer? Entonces yo siempre me ayudo con esta diapositiva porque les digo que desde el punto de vista ético, todos los hombres, no solamente los médicos veterinarios o los profesionales que dependemos de los animales, tenemos un compromiso y debemos asegurar que sean bien manejados y garantizar que los sistemas de producción sean también sustentables. Entonces, nosotros tenemos una normatividad colombiana. Ayer nos comentaba el profesor Didier, tenemos ya, hay penalización para las personas que infrinjan daño intencionado a los animales. Yo creo que es uno de los pocos países que se cuenta con eso y tenemos una legislación muy rica, tanto en bovinos, porcinos y aves, que han integrado el concepto de bienestar animal con un enfoque desde la granja hasta la mesa. Entonces, también hay unas exigencias sanitarias. Esta normatividad empezó a trabajarse a partir del año 2007, supuestamente hasta mayo del 2016 deben estar implementadas. Y en este momento se vienen desarrollando diferentes normativas para ser implementadas en la legislación. Sin embargo, esta legislación muchas veces no está de acuerdo con las condiciones de manejo de los animales bajo las condiciones colombianas. Entonces, lo que hacemos es de pronto copiar de otras legislaciones y en ocasiones desconocemos la realidad. Entonces, ese es uno de los inconvenientes que tenemos y por eso es que las normas las sacamos en el 2007, pero requerimos casi 10 años para poderlas implementar en el país. La falta de bienestar animal en este proceso afecta la calidad de la carne, que ya lo hemos visto, genera pérdidas muy importantes.
En este trabajo nosotros hicimos una evaluación de las pérdidas por transporte representadas en las pérdidas por mortalidad y la presencia de animales no ambulatorios, que más adelante les voy a mostrar para ver que el bienestar animal sí le cuesta a la industria. Lo que pasa es que no lo estamos midiendo y no estamos viendo su importancia. Y uno de los limitantes más importantes de pronto que a nivel mundial se evalúa es la presencia de condiciones no deseables en la carne, como las condiciones de carne pálida, suave y exudativa, y la condición de carne dura, oscura y seca. Las prevalencias pues son muy, están en un rango entre el 16 y el 80% en los países que evalúan esta condición, y en Colombia, el último estudio desarrollado por el grupo que lidero, nosotros encontramos realmente unas prevalencias bajas de carne PSE, pero en un estudio que acabamos de terminar y de sustentar este jueves, el miércoles pasado, pudimos ver que realmente estamos también teniendo carnes DFD en porcinos, cerdos que llegan con estrés crónico y mal manejados en el país. Entonces, esto nos ha llevado a plantearnos que tenemos que hacer muchos más estudios para dilucidar realmente cuáles son los problemas de calidad que tiene la industria. Y esas carnes con esas condiciones pues tienen unas implicaciones importantes para la industria. Se disminuye la vida útil, la capacidad de retención de agua, la sequedad, pérdidas por goteo. Afecta la textura y la jugosidad muchas veces de la carne, que son las características que más tienen importancia en la decisión de compra del consumidor. En este estudio nosotros hicimos un trabajo de 4 meses con un seguimiento desde la hora de la madrugada, haciendo un seguimiento a todos los camiones que podríamos abarcar en ese tiempo. Trabajamos en 4 plantas. Evaluamos cerca de 510 camiones, hicimos una evaluación visual de esos camiones, miramos las condiciones de viaje, del manejo, aplicamos un instrumento estructurado, en este caso nos basamos en la normatividad vigente del ICA, y en el capítulo sexto, y evaluamos, aquí son cerca de unas 40 variables que medimos y evaluamos la interacción humano-animal, las características demográficas de los conductores y algunas prácticas de conducción. Uno de los indicadores para evaluar el bienestar animal en estos vehículos fue las pérdidas, la evaluación de las pérdidas por transporte, que están representadas en los cerdos muertos y en los cerdos no ambulatorios, teniendo en cuenta que los cerdos no ambulatorios son aquellos que no tienen la capacidad de desplazarse por sus propios medios con el grupo, bien sea porque presenta una lesión osteomuscular o bien sea porque presentan estrés y por el estrés se presenta una acidosis metabólica que le impide al animal ponerse en pie y estar con su grupo. Y hay unos signos característicos que nosotros evaluamos en el trabajo. Entonces, estos indicadores son muy importantes porque nos van a demostrar que tenemos un bienestar pobre o deficiente durante el transporte. Entonces, empezando por Antioquia y Caldas, nosotros allí trabajamos en 3 plantas, las plantas más representativas del país. En cuanto al sacrificio, recordemos que Antioquia y Caldas son los departamentos donde la porcicultura está más tecnificada. No incluimos el área del Valle, lastimosamente, porque los recursos no nos alcanzaron hasta allá, pero esa zona sería también muy importante intervenir, dada su importancia económica. Como estos conductores traían animales de estas granjas tecnificadas, vamos a ver las características de las condiciones de los viajes. Aquí voy a hablar solamente de unas pocas cosas, pues dado el tiempo. Por lo general, el 86.5% del transporte de los cerdos en estas dos regiones se realizan en vehículos de 2 pisos. Por lo general, estas empresas, estos vehículos son propios,
y lo utilizan tanto para transportar alimento o transportar cerdos, lógico que con los programas de limpieza y desinfección para diferenciar cada uno de los transportes. Tienen paneles que son desmontables y los adecúan de acuerdo a las condiciones de peso y las condiciones de los animales que van a transportar. Todos llevan carpa y aquí en Antioquia es bien característico porque están usando las carpas de color blanco, claro, porque muchos productores piensan que por la radiación solar pues va a garantizar una temperatura más baja y parece que a ellos les ha funcionado. Sin embargo, pues no hay ninguna evidencia pues científica sobre eso. El 93% de esta zona del país no usa cama en el vehículo, que es una característica bastante importante desde el punto de vista para evitar pues sanitaria, para evitar problemas inclusive de la enfermedad diarreica, los problemas que hubo con la diarrea viral porcina. Tienen bebederos y aspersores, tienen protocolos de desinfección. Algo importante aquí es que solamente la mitad llevan un conducto o un ayudante para que ayude en el proceso de desembarque de los cerdos. Y esto es una desventaja, ¿por qué? Porque contratan a unas personas en las plantas que no tienen ningún tipo de capacitación y son las personas que dañan todo el proceso, porque no están capacitados y no tienen unas buenas prácticas de manejo animal. Y la mayoría, el 72% de estos conductores tenían educación primaria. Ustedes dirán, pues eso para qué, es muy importante porque si vamos a empezar programas de capacitación y de entrenamiento, pues es fundamental saber cuál es el nivel de escolaridad para poder orientar pues esas actividades. También hay capacidades variadas entre 40 y 95 cerdos. También tenemos vehículos de 3 pisos en el 5.7%. Manejamos entre 2 a 12 divisiones. Los vehículos de 1 piso y hasta 12 divisiones los vehículos más grandes. La mayoría de todas las estructuras son metálicas. Se manejan unas densidades de carga, digamos, apropiadas, acordes con la legislación sanitaria que exige 0.52 a 0.71 metros cuadrados por animal. Lo evidenciamos en el 76% de los vehículos evaluados. Sin embargo, una pequeña proporción maneja altas densidades, especialmente en los pequeños productores. Esto con el fin de disminuir pues, los costos de transporte, pero este factor estuvo relacionado con la alta mortalidad y la presencia de animales fatigados. Y aquí sí estoy de acuerdo mucho con lo que comentaba el expositor anterior, porque es fundamental tener esa relación de densidad de carga y temperatura. Nosotros no tenemos todavía esos estudios de microclima del camión, pero es uno de los trabajos que el grupo está pensando hacer próximamente. El tamaño de las divisiones de la carrocería, nosotros evaluamos cada una de las características que están contenidas en la legislación, lo hemos hecho tanto en bovinos y porcinos, para mirar qué tan efectivo realmente es que la legislación incluya esas características. Hay sistemas, cuentan con sistemas de aspersión hacer un duchado de los animales, pero tiene muy poco uso. Solamente lo usan unos pocos productores, los tiempos de transporte en esta zona son cortos en la mayor proporción porque la mayoría de las granjas quedan muy cerca a las plantas de sacrificio, pero encontramos unos resultados similares a los que presentó el profesor anterior y muy similares a los reportados por Ritter, que es un evaluador de los Estados Unidos, que la mayor proporción de animales muertos y de animales lesionados los encontramos en aquellos trayectos de corta duración. El suministro, muchos de los vehículos tienen el suministro de agua, pero solamente el 29.2 proporciona agua a los animales. No sé qué motivos tiene la empresa para tener este aditivo en su vehículo y no usarlo.
En general, pues todos los vehículos tienen el 80.8 sistema para la recolección de heces. Esto es mucho mejor que en bovinos. En bovinos nosotros no tenemos vehículos acondicionados. En esto pues fue algo favorable en el transporte de cerdos. Y encontramos que hay unos pequeños productores que tienen transporte en un piso. Son menos tecnificados, también se transportan diferentes mercancías, es decir, que este transporte no es especializado. En las tres plantas evaluadas, el desembarque se hacía por personal capacitado. Sin embargo, vimos que entra a funcionar, a participar otro tipo de personas que son contratadas por los dueños de las granjas, que ellos sí no están capacitados. Entonces ellos son los que empiezan a usar, si bien ellos utilizan unas escobillas para manejar los cerdos, la usan es para golpear los animales. Pero en general en estas plantas, en el país ya hay gente que se está preocupando por implementar buenas prácticas de bienestar animal y de manejo y que está capacitando a su personal. En una de estas plantas cuentan con 14 veterinarios y han incluido, que es súper raro porque aquí en Colombia los médicos veterinarios no trabajamos en las plantas de sacrificio. Uno encuentra ingenieros de alimentos, ingenieros químicos, ingenieros y médicos veterinarios. No encuentra uno trabajando en las plantas pues, en calidad. El acople, la mayoría en estas plantas se manejan rampas de descarga que son neumáticas para facilitar el... Y hay acople perfecto, esto lo quitamos, era para la foto. Entonces aquí se está trabajando bastante en esa parte de diseño, el suministro del agua es esencial, entonces con corrales bien dotados. Pero en Bogotá, vamos a ver que en Bogotá, que es el área, la zona más importante de consumo de comida a nivel nacional, encontramos unas condiciones que nos dejó bastante asombrados, porque en Bogotá, el 95% del transporte de cerdos no es exclusivo para cerdos. Entonces, aquí los transportadores pues, transportan diferentes mercancías. Los camiones son con características heterogéneas. Encontramos camiones de este tipo, personas que transportan cerdos, pero que piensan que están transportando cemento o cualquier otra mercancía. En esta zona hay pequeños productores y esos pequeños productores, entonces hay personas que van comprando los cerdos granja por granja hasta completar el lote. Entonces eso hace que esos animales lleguen mucho más extenuados, tengan tiempos de transporte más largos y las tasas de mortalidad y de fatiga fueron más altas en esta región. Encontramos también que el 64% de los tiempos de transporte entre 2 y 4 horas, el 8% mayor de 6 horas, es decir que hay animales inclusive que encontramos con casi 20 horas de transporte, ausencia de carpa en el 4% de los vehículos y mire cómo llegaban los cerdos, bronceados, ¿no es cierto? Mire que aquí casi la mayor proporción de los cerdos con signos de estrés y fatiga, y vemos la disnea de los cerditos. Y solo el 5% es tecnificado y se maneja este camión que tiene una capacidad para cerca de 200 animales y vienen de los llanos orientales, o sea que estos son los animales que tienen más transporte, pero proceden pues, de una empresa que ha implementado pues, unas buenas prácticas. Se ven estas condiciones. Entonces hay mucha presencia de animales, inclusive que son lanzados de los vehículos y se lesionan. Hay muchos problemas de lo que tiene que ver con el mantenimiento de los vehículos. Entonces se ven mucha presencia de animales lesionados. Estos tipos de pisos también sin ningún mantenimiento. Vemos aquí animales que se lesionan sus pezuñas cuando pasan. Las densidades de carga aquí también altas, sobre todo pues, por lo que es mucho más heterogéneo ese transporte. Entonces aquí las condiciones son mucho más desfavorables. En el desembarque, me gustaría voy a
activar aquí el... Para verlo acá, ¿cómo hacemos? Cerrar aquí la presentación, ¿será? Me hace un favor para ver el video. Sí. Es una memoria, pero está, no estaba con directo a la orientación. Bueno, y en el video lo que les quería mostrar es que en esta región del país han adecuado un mini segundo piso a los camiones, donde caben cerca de unos 20 cerdos, y como no tienen una rampa apropiada, los cerdos son, los cogen de las orejas, de la cola y los botan al piso. Y entonces, pues esto es para favorecer, supuestamente lógico, para bajar los costos del transporte, pero muchos de esos cerdos dicen se lesionan a nivel de los ligamentos musculares de las, y se abren de piernas. Vamos a mirar ahí el video. Entonces, eso es muy frecuente allá. Entonces, esas prácticas de interacción hombre-animal, pues en cerdos es muy frecuente lo que es el tirar los animales de las orejas y la cola. Lo que es el... Entonces, ahí en ese proceso, de pronto los productores se preocupan pues por tener unos buenos estándares en granja, pero en este proceso, pues las cosas se vienen abajo. También encontramos que son frecuentes. Nosotros tenemos un protocolo de evaluación de contusiones en cerdos también, que pues no lo voy a presentar acá, que no es el objetivo de la charla. Entonces hicimos también una caracterización y se encuentran muchas lesiones que son infringidas por el personal, o sea que esa interacción hombre-animal es negativa. En ferias, también trabajamos en una de las ferias más importantes que hay aquí en Colombia, y vemos que el transporte se transportan diferentes especies, edades de los animales, entonces pues también con unas interacciones hombre-animal negativas y con unos tiempos de transporte también grandes, con estructuras de carrocerías, es decir, pues un tipo de transporte mucho más informal. En cuanto a los cerdos fatigados y postrados, recuerden que estas pérdidas son muy importantes porque los animales muertos, según la legislación colombiana, pues se deben decomisar en su totalidad, y esos postrados por sus dificultades de manejo, entonces hacen de que el proceso se retrase, genera pérdidas para el personal, lesiones ergonómicas, van a generar decomisos y una mayor proporción de carne de FD, PSE. Nosotros encontramos que la mortalidad estuvo entre 0.8 y 0.2, que es la, digamos, normal encontrada en la mayoría de los estudios que se hacen en el mundo sobre mortalidad. Pero encontramos que de esa mortalidad el 55.4% era durante el transporte, pero una proporción muy alta también son en los corrales de estas plantas. En Bogotá, como nosotros empezamos a trabajar desde muy temprano, a la madrugada no tienen en cuenta las bajas temperaturas, no manejan en los corrales de prefaena, no manejan cortinas, que nosotros le dijimos es instalar cortinas y es moverlas como en una granja. Encontramos animales con problemas antes de no hipertermia, sino todo lo contrario, entonces animales temblando, muertos del frío,
dos y tres cerdos montados sobre otros y los animales tranquilos que indicaban que era que estaban buscando era calor. La incidencia de cerdos fatigados fue de 0.46. Esta incidencia que consideramos también es baja frente a la reportada en otros países. Nosotros hicimos una evaluación en una planta de beneficio en la que se hace mayor sacrificio, hicimos una evaluación de 3 años, ellos tienen un sistema de información que se llama InfoPorcino y hicimos una caracterización, esos resultados los presenté ayer en la sala de porcinos, pero sí quería mostrar en esta sala a ustedes cuánto valió cada año para la industria que sacrifica cerdos en esta planta. Esta mortalidad les costó más de mil millones de pesos colombianos y de acuerdo a la producción de cerdos que hubo en ese año, que fue el año 2014, hicimos una proyección y la mortalidad que está con el sacrificio nacional, que fue de 3.200.000 animales, que se, pues esto hablando del beneficio legal que hay en el país, la industria perdió 3.840 millones de pesos que podrían estar siendo utilizados en la reinversión para los mismos productores, para los programas de capacitación, de entrenamiento, etc. En este trabajo también evaluamos, como era hasta pre-sacrificio, los tipos de aturdimiento. Nosotros encontramos que en la legislación colombiana se autoriza en el decreto 1500 y la resolución 240 y en el 2278 también del 82, que algunas plantas lo aplican, se está autorizando lo que es la insensibilización eléctrica y lo que es la narcosis con gases. Y en el país se encuentran plantas que tienen sistemas de insensibilización eléctrica por electronarcosis y por electrocución. Nosotros hicimos una comparación, porque una de las preguntas que le hacen a uno pues, cuando va a alguna charla es, bueno, profesora, ¿usted qué método nos recomienda? ¿Qué equipo, la marca? La gente se preocupa por eso, pero no se preocupa por saber qué tan, o sea, todos esos equipos son buenos. Pero esos equipos no funcionan bien si el personal no está entrenado y si no hay indicadores instaurados para medirlos. Yo me acuerdo que cuando empecé a leer a la doctora Temple Grandin hace 6 años que yo trabajo en esta área, yo me acuerdo que ella decía que lo que no se mide, no se ve. O sea, uno lo que no mide, pues no lo ve, no lo tiene en cuenta. Y eso está pasando. Entonces, mire, nosotros ya tenemos estos 2 artículos publicados. En este hicimos la evaluación de lo que fue la técnica de insensibilización de 2 puntos o electronarcosis. Y este segundo artículo hicimos la comparación entre la electrocución y la narcosis con gas. Medimos cantidad de indicadores, calidad de carne, indicadores fisiológicos, etcétera, pero aquí lo que les quería mostrar es que la efectividad de la insensibilización o del aturdimiento con los 3 métodos fue, mire, del 20.6, 46.7, 50.5. O sea, todos, pero muy, muy, muy por debajo, mejor dicho, muy por debajo de los estándares que se consideran aceptables. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? No es que el equipo sea malo. Esto lo que me está mostrando es que es una de las etapas más críticas y en las que más tenemos que trabajar. Encontrábamos, por decirles algo, estos 2 métodos que son supuestamente tan buenos, con estos métodos se estaban aplicando mal, le estaban haciendo un mal uso del equipo, una mala calibración de esos equipos. Entonces los equipos pueden servir, pero si no están bien calibrados, pues no van a servir de mucho. Entonces, ¿qué encontramos? Calibración y mantenimiento preventivo de los equipos que es necesario que se haga. La ausencia de una auditoría y seguimiento, por eso entonces la gente no ve, la gente cree que está trabajando bien, pero mentiras. Desconocimiento del funcionamiento de esos equipos y falta de entrenamiento del personal y fallas en el desangrado. ¿Qué encontramos en el desangrado? Como la mayoría de estas plantas ahorita están haciendo el desangrado de manera horizontal,
la posición de los animales. Muchos animales o le hacen por la postura de cúbito lateral, no le permite muchas veces que el animal tenga un buen flujo de sangrado. Por otro lado, yo sé que por la contaminación cruzada que se da, si hacen una abertura muy grande, un orificio muy grande para hacer el desangrado, pues va a haber más contaminación porque nosotros tenemos son tanques de escaldado en la mayoría de las plantas, es por inmersión, tanques de escaldado por inmersión. Y entonces hacen unos orificios muy pequeños y no está capacitado el personal para saber si hay, si ven un flujo pequeño de sangre que deben volver a hacer el corte. Entonces falta capacitación, entrenamiento, utilizan los cuchillos inapropiados, etc. Y encontramos una cosa también que nos pareció que hay que trabajar bastante en el país, no solamente en bovinos, no solamente en porcinos, sino que también lo vemos en bovinos, nosotros también hemos evaluado en bovinos, pero en porcinos nos pareció bien particular, es los protocolos de sacrificio de emergencia. La mayoría de las plantas pues utilizan pistola de perno cautivo con fulminante pues por la facilidad de poder ir a asistir a los cerdos en el corral, pero no lo aplican en el lugar adecuado, la gente no está entrenada y además en esta posición el operario no coloca en el ángulo correcto ni en el sitio correcto el dardo, y veíamos ahí animales, no puse el video, lo iba a poner, pero es de verdad que le causa a uno, esos animales aquí empiezan a saltar y a botar sangre por todo lado, porque están aplicando mal y esa fase clónica es supremamente fuerte y hay un riesgo inclusive grande de que se lesionen las personas, entonces hacen unos desangrados incompletos por la dificultad que tiene este proceso. Entonces en eso también, entonces localización, los riesgos de los operarios, la última prioridad son los animales fatigados, para que para una empresa no les hacen sacrificio de emergencia, algunos animales se pueden recuperar a las 3 horas, pero para eso nosotros tomamos aquí temperatura, frecuencia cardíaca, tomamos también sangre y medimos unos indicadores de estrés que aquí no voy a mostrar en el trabajo, pero nosotros nos dimos cuenta que llegaba mucho animal enfermo desde la granja, venían animales enfermos desde la finca, la normatividad dice que los animales enfermos no se deben transportar, o sea, las normas, todo eso está en las normas, pero llega mucho animal enfermo y si no se hace una buena inspección ante mortem, que la mayoría de las plantas no lo hacen, el consumidor también está afectando su inocuidad, porque estamos consumiendo, en muchas ocasiones podemos estar consumiendo inclusive animales que están siendo tratados. Bueno, aspectos a considerar, entonces las condiciones de transporte en el país son variadas como ustedes ven, hay transporte desde lo tendificado hasta los pequeños productores, los tamaños del lote van de 3 a 220 animales, los vehículos son de características variadas, con divisiones, sin divisiones, las prácticas de manejo no están estandarizadas tampoco, el mismo sistema de comercialización en las diferentes zonas, una es al menudeo, otro es ya más tecnificado. Las condiciones de las vías de montaña también de nosotros es algo de favor, que pues lógico que esto no es inmodificable, pero sí podemos modificar son las condiciones. Nosotros en el estudio encontramos que la velocidad del transporte, hay gente que en estas montañas y en Caldas pueden transportar los cerdos 80 kilómetros por hora en una montaña de esas. Si uno va en un carro, y yo siempre me mareo, yo vivo allá en Manizales y todas las veces que salgo me mareo en esos trayectos y uno no se imagina cómo llegan los cerdos allá. Y encontramos que las velocidades están afectando tanto la mortalidad como la discapacidad de los animales. Esto nos lleva a pensar que las necesidades de una legislación aplicada, pero a las necesidades nacionales, nosotros no podemos pegar y copiar de lo que están haciendo otras personas. Nosotros tenemos que basarnos en... Tenemos que creer en que nosotros estamos haciendo las cosas bien acá y que somos capaces, porque la mayoría de la normatividad se copia y se pega, pero mire la situación, una normatividad, si vamos a sacar una normatividad en donde la región más importante del país no la va a poder aplicar inmediatamente, entonces debe ser un proceso también de que lleve a una capacitación de todo el sector, pues es mi visión muy particular.
¿Qué se requiere? Unas necesidades urgentísimas que nosotros tenemos. Una asesoría, pero esa asesoría basada en los problemas nuestros. Una asesoría lógico que dirigida por quien quiera, pero esa asesoría se tiene que hacer bajo las condiciones de nosotros. Un trabajo integrado con la industria cárnica, la academia y otras entidades no gubernamentales tiene que ser un trabajo de equipo y de los productores, de los transportadores y demás. Aplicar los resultados de trabajos propios del país, la implementación de indicadores y auditoría porque la gente le dice a uno que está haciendo las cosas bien. Nos pasó algo con cuando medimos calidad de carne, llegábamos a las plantas de bovinos y porcinos, nosotros tenemos muy buena calidad. Toman el pH, aquí no se toma sino pH y temperatura, pero el pH lo toman en cualquier músculo, entonces no está esto unificado. Tienen los puntos de corte para esos indicadores muy altos, pongámosle una planta todo salía bueno en bovinos, pero el pH lo tenían como 6.2 como pH aceptable. Y uno sabe que a 6.2 la carne ya es una carne de FD, en el caso de bovinos, y unos criterios unificados. Muchísimas gracias. Para comentarles también que nosotros, producto de este trabajo con la Asociación Colombiana de Porcicultores y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Caldas, entidad con la cual trabajo, nosotros sacamos, pues ya tenemos un manual de bovinos, el cual ya hace 2 años algunas personas que participaron en este evento tienen, pero también elaboramos con recursos de la asociación 2 manuales, uno que es una cartilla, que es un poquito más como para, digamos, todo tipo de público, que habla sobre el presacrificio y sacrificio, y otro que es un protocolo de buenas prácticas de transporte. Incluimos en este protocolo desde el momento de la separación de los animales en los corrales, todo lo que es el pesaje, todo el manejo en granja, hasta lo que es el sacrificio de animales postrados o fatigados durante el transporte. Entonces, quienes trabajen en el área y que estén realmente interesados por la cartilla, con mucho gusto, pues al final de la sesión, los 2 documentos se los puedo entregar. Muy amables. Muchas gracias a la doctora por su intervención. A continuación, invitamos a todos los ponentes que se acerquen al frente para dar respuesta a las preguntas diligenciadas durante la jornada. Aló. Aló, aló. Creo que la mañana ha sido bien interesante, 5 presentaciones que comparten algunos temas, pero cada una con aportes muy, muy claros. El doctor Ricardo Mora lamenta no estar en este espacio de discusión, él ya tenía vuelo, entonces tuvo que arrancar, pero el que esté interesado en el correo electrónico y con Ricardo el diálogo, estoy seguro lo pueden establecer vía email y no habría ningún inconveniente. Ana María Pérez nos va a ayudar en la traducción de pronto de algunos puntos claves para el profesor Maglón y para las preguntas específicas para él. Pero vamos a arrancar con Alfredo, que fue la primera ponencia que tuvimos. Hay una inquietud que nos plantean, Alfredo, uno de los asistentes. Dice, una empresa como la que usted representa, ¿qué está haciendo por los pequeños productores o solamente tiene el foco puesto en esos grandes productores? Buenísima pregunta, por cierto. Creo que me faltó comentarles un poco sobre eso. Gran parte del enfoque que nosotros damos y puntualmente del departamento que yo dirijo, que es la extensión de Hacienda, es trabajar directamente con los pequeños y medianos productores. Para ponerlo un poco en contexto, ¿qué pasa? Los grandes productores y sobre todo cebadores han estado acostumbrados siempre a trabajar directamente con los frigoríficos. Con ellos la relación es directa, viene de años atrás
Pero con los pequeños y medianos hay un fenómeno sobre todo que pasa en Colombia y es dado por la intermediación que hay en toda la cadena productiva. Incluso hay animales que llegan a sacrificio con 8, 10 hierros de propiedad en el lomo. Eso es casi que un abecedario completo, ya no le caben más. Precisamente por la intermediación. Acá hay ganaderos que se dedican a cría y venden terneros de levante. En muchos casos a un intermediario que los lleva a una subasta, llevan dos intermediarios. Y del mismo modo sucede cuando venden los terneros levantados para preceba, ya listos para ceba. Y además, que casi que solo ocurre en Colombia, que muchos productores medianos y pequeños tienen por cultura, y es totalmente válido, venderle esos animales a compradores de gordo. Que a través de esos compradores de gordo es que llegan a la industria. ¿Qué pasa? Muchos de ellos dejan de ganar gran parte de lo que producen en la finca, de lo que producen bien, para o entregárselo a un intermediario o castigar en cierta medida la calidad de la carne, que es lo que nosotros como industria estamos comprando y por eso implementamos la compra en canal. De este modo, lo que nos interesa sobre todo es desarrollar a todos esos pequeños y medianos productores en donde hay un grueso del inventario ganadero acá en Colombia. Muy bien, muchas gracias. Sí, claro. Oh, we can both talk. We went through this in the United States, restructuring of the industry. Today, we produce 115 million pigs a year. Ellos pasaron esta misma situación en los Estados Unidos en una reestructuración de la industria y en este momento están produciendo 150 millones. 115 millones de unidades de cerdo. And of those pigs, 80% of them come from 25, just 25 farms. Y de esos cerdos, el 80% procede de 25 granjas en los Estados Unidos. So, all of those 25 farms have 50,000 sows or more. Entonces, eso quiere decir que esas granjas tienen al menos 15,000 hembras o más. But the only way the small producer can survive is to join with other small producers. Ellos piensan que la única forma de supervivencia de los pequeños productores es hacer una estructura cooperativa uniéndose con otros pequeños productores. When this happens, they all have the same genetics, so they get the breeding stock from the same, so the quality is the same. They use the same standards in the nutrition. They use the same animal health products. En estos programas comunitarios, entonces, lo importante es que la genética sea igual para todos, que usen los mismos estándares de nutrición, de buenas prácticas ganaderas, etcétera, para asegurar la calidad y la homogeneidad en los productos de todos esos pequeños productores. Si no se hace esto, él piensa que no van a sobrevivir los pequeños productores. Existe otro nicho en el mercado. Sell locally. They sell all of their small, just a few pigs or cattle, and they sell to a local small slaughter plant who sells it locally. La otra opción es la regionalización. Entonces son los pequeños productores generan mercados regionales o locales y hacen venta más directa evitando ese intermediario. But those small slaughter plants must pay a higher price for the pigs and cattle to make it all work out. El problema aquí es que el costo al momento del sacrificio en esas plantas pequeñas se vuelve mucho mayor que en las plantas de sacrificio grandes. Entonces ellos tienen que pagar un precio extra para poder hacer esa venta directa. Gracias. Para el profesor McLone también. Y responde el profesor, me gustaría escuchar a Víctor y a Marlene. Tenemos tres cadenas de producción aquí muy, muy claras, que son aves, cerdos y ganadería. ¿En cuál es más difícil hacer el trabajo de mejoramiento del bienestar animal para lograr una certificación? Él cree que todos los sistemas son iguales, en todos los sistemas es igualmente difícil. Todos tienen problemas diferentes y diferentes oportunidades, pero todos tienen el mismo nivel de dificultad para implementar prácticas de bienestar animal. Yo concuerdo, es lo mismo.
todos tienen la oportunidad, todos tienen problemas, pero aún la industria de pollos, en el ejemplo de Brasil, la industria de pollos es más, está más lejos. Recibe las auditorías y todo. Después tenemos los bovinos y aún no tenemos muchas auditorías con los suinos. No tenemos muchas auditorías internacionales con los suinos aún en Brasil. Pero los pollos son los que más reciben. Pero los problemas y las dificultades para todas las cadenas son iguales. Pues realmente nosotros aquí en la parte de certificación, pues hasta ahora estamos trabajando pues en Colombia. Yo pienso que de pronto la debilidad que tenemos nosotros es que los esfuerzos no provienen, o sea, no hay un gremio, todos los gremios quieren trabajar, pero no hay un gremio totalmente decidido y que haya, y además no solamente el gremio, sino que sea una decisión del Estado, porque para eso se requiere también que haya un apoyo del Estado, que hayan unos incentivos para esos productores también que vayan a diferenciarse, porque todas estas cosas cuestan. Entonces también yo creo que eso ha hecho de que no hayan incentivos, no haya una voluntad ni política ni gremial sólida, por eso es que nosotros pues esperamos que de pronto yo pienso que con la Asociación de Porcicultores podría ser uno de los gremios y de pronto también el área avícola que no, con la que no trabajo, pues no puedo opinar porque no trabajo con ella, pero pienso que son, por lo que son explotaciones más tecnificadas y unos gremios muy sólidos y muy unidos, podrían ser como los que lideraran este proceso en el país. Para complementar un poco en cuanto al tema de bovinos, y lo que decía la doctora con respecto a que también se necesita un apoyo del Estado. Ahora tenemos un gran reto y es la y es que entra en vigencia, se entra el a partir del 9 de agosto, entra en ejecución el decreto 1500, por lo que nosotros puntualmente lo vemos como una oportunidad también, porque estamos seguros que si no existiera esa presión, no estaríamos comenzando a trabajar directamente con los productores en temas de certificación en buenas prácticas ganaderas, en que le den más enfoque al bienestar animal, y creemos que es una realidad porque es un decreto que viene desde 2007, aplazándose y aplazándose y aplazándose hasta que en varias ocasiones el ministro ha manifestado que ya no hay más aplazamientos, que esto va porque va en agosto de este año, y lógicamente estamos todos corriendo para cumplir con esas, hay un término nuevo que está haciendo el ICA, que son autorizaciones para movilizaciones a nivel nacional, y también las certificaciones en buenas prácticas que permitan el envío de animales de estas fincas certificadas hasta las plantas frigoríficas. One of the driving forces in the U.S. is activists. Una de las fuerzas que más ha movido esto en los Estados Unidos es el activismo por parte de la población común. Y los activistas son más críticos en las áreas de porcinos y de avicultura que en ganadería. And that's because the pigs and poultry are inside buildings often, and you know, crowding and smelly and so on. Probablemente esto esté asociado a que la forma como se manejan los cerdos y las aves, que son en edificios encerrados, con densidades de carga mucho más, entonces esto es más detectado por la población, por los olores, por la contaminación, por todo esto. The beef cattle and dairy are often on pastures, so it looks better to the activists. Como el ganado todavía se manejan pasturas, a la población social le parece que esto es mucho más normal y un manejo con más bienestar. But they have just as many welfare problems. When you dig down in the weeds, we say, when you dig down into it, they have their own issues like painful castration and dehorning and lameness and parasites. Pero en realidad el sector bovino tiene los mismos problemas y sus propios problemas. Entonces, por ejemplo, las prácticas dolorosas de castración, de quitar los cuernos, del descorne, las enfermedades, los problemas de patas. Entonces, no es que sea más difícil o que sea mejor el bienestar en este nivel,
sino que se percibe menos. The other thing that's important for all of you is that in the USA today, what's driving change is more from retailers than from the government. Otra cosa que a él le parece importante es que lo que ha movido mucho este cambio en los Estados Unidos no es el gobierno, sino los compradores mayoristas. So the USDA would require that you meet their standards at the slaughter plant to export into the US, but the people like McDonald's and Burger King and all those and KFC would have different, more detailed standards that you would have to follow. Entonces, por ejemplo, en realidad el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que hace las funciones de ICA aquí, tiene unos estándares mínimos que las plantas de sacrificio tienen que lograr para poder seguir haciendo las cosas, pero los grandes compradores como McDonald's, Burger King y ese tipo de cadenas tienen exigencias mayores a las que exige el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Muy bien, para el profesor Maglón piden amplíe un poco más la información, si existen cursos aquí en Latinoamérica y cuánto tiempo se demoraría específicamente, hablan de una granja porcina tecnificada, en alcanzar una certificación. I'm not aware of any certification programs in Latin America at this point in time. En este momento él no conoce ningún programa de certificación en Latinoamérica. With the exception of some markets in Brazil where the food companies have imposed those on large farms. Hay algunas excepciones con mercados específicos en Brasil donde es el mercado el que impone algo de unas restricciones y de certificación a las plantas de sacrificio. But if you wanted to be certified, you have to certify the facility and the people and then the process. Pero en realidad para hacer esa certificación hay que certificar inicialmente la estructura, después las personas y finalmente el proceso de sacrificio. And so I visited a farm yesterday, a pig farm, and they had dairy cattle also, and it would have been certified easily, the facility. It was fine. It was lots of space and the animals were well cared for and it would have been fine. It would have taken one day. Él visitó ayer una granja porcina altamente tecnificada, se quedó sorprendido en Jericó y él piensa que esa granja, por ejemplo, podría certificarse en un día. And the training of the people would have taken 4 hours. El entrenamiento de la gente de la granja tomaría alrededor de 4 horas. And then you could say the farm and the people are certified and then you'd have to have an audit later. But there's no point in having the audit until the facility is certified and the people are certified. Una vez se haga este proceso, entonces ya se podría certificar la granja, pero no hay ningún sentido en certificar la granja si no se certifica primero la infraestructura y se hace la capacitación del personal y se certifica el personal. ¿Y cuánto, how long does it take? Oh no, do you make programs for Latin America? How much does it cost? We haven't made a program for Latin America, but it would be the same program. You could use the same program. Ellos no tienen un programa específico para Latinoamérica, pero han entrenado gente de Latinoamérica y el programa sería exactamente igual. We have farms in Arizona and Texas, and we have farms in Minnesota. The ones in Minnesota where it's very cold, it wouldn't maybe apply, but the ones in the southern United States is the same. Él dice que los criterios, al menos en las producciones del sur del país, probablemente sean muy similares a los nuestros. Entonces, I would suggest that instead of developing your own, just use those. They're free. The programs themselves are free. The certification costs money because somebody has to go out and do it, whatever the cost of that is. Él sugiere que nosotros nos basemos en los programas de certificación de ellos, que son libres, que los puede acceder cualquiera. El único costo agregado es en realidad la certificación, porque ahí sí hay que pagar a alguien que vaya hasta la finca. Pero estos programas de certificación y los documentos son de libre acceso. So for the pig program, there are pork quality assurance, PQA, educators that will go out and work with the farmers to certify the facility and the people. Entonces, por ejemplo, en el programa PQR, que es el de cerdos en los Estados Unidos, tienen gente que va a las fincas y hace la certificación de infraestructura y al mismo tiempo hace el entrenamiento del personal de la finca. So we believe in a concept that we call train the trainers. So the best thing to do would be to get a few people trained
And then they would train other people who would train other people. Ellos tienen un concepto desde Paco que se llama entrenar a los entrenadores. Entonces lo que hacen es que entrenan un grupo de gente y luego promueven que ese grupo de gente se vaya a capacitar a otros en el país de origen. Entonces, en Brasil tenemos una certificación que creo que es Europa o que es Human Certified. No sé si conoces. Es Human Certified. Sí. Sí, en las fincas, las granjas, teníamos Human Certified para los pollos, para los cerdos, pero tiene para bovinos, sí, y para bovinos. Es una empresa que hace, que se llama EcoCert, y hace el Human Certified en Brasil. Y nosotros también entrenamos las personas, la empresa, nuestra empresa es certificada por la WSPA, es de World Animal Protection, nosotros entrenamos las personas en los mataderos, las faenas y todo. Aún no tenemos la certificación de Paco, ¿no? Pero vamos a hablar ahora. Muy bien, uno de los asistentes plantea y dice que si realmente ha servido la capacitación a los conductores, porque tal vez él trata de decir que no cree que sea muy efectivo capacitar a los conductores, sino más bien a los otros eslabones de la cadena, desde producción primaria o ya en el momento de sacrificio, pero el tema de conductores lo ve como algo complejo. En ese sentido, Víctor, ¿cuál es la experiencia? Tenemos una experiencia muy, muy buena con los conductores de MAFRIC, los bovinos que van a faena. Tenemos estudios, resultados de investigaciones muy, muy buenos, y también tenemos las investigaciones y los entrenamientos que hacemos con los cerdos, con los suinos. Y es que el primer momento se queda con miedo del tema, el bienestar animal, que yo, un transportista, voy a hacer con bienestar animal, pero después con todo el tema, hablando de técnicas de aceleración, frenado y todo esto, se queda muy contento con el tema. En el entrenamiento también tiene el tema de ergonomía, ¿es esto? Ergonomía y todo, y tiene resultados muy buenos, pero hay que cambiar el tiempo que trabaja, ¿no? A veces en la industria el transportista trabaja 24 horas sin parar, y no, solo el entrenamiento no va a resolver los problemas. Tiene que tener condiciones de trabajo, como hablé para usted, tiene que tener como bonificaciones por la carga que trae y todo. Entonces creo que tiene resultados muy buenos. Retomando un poco a lo que nos presentaba Víctor en su conferencia, hay unas cifras muy interesantes de lo que ha sido el trabajo con los conductores y los resultados que se ven en planta. No es que no se pueda, ni que no se puedan ver las ganancias, ni que sea una pérdida de tiempo. Es que es un trabajo muy difícil para realizar con los conductores. Nosotros puntualmente desde Minerva lo hemos comenzado a hacer acá en Colombia, bajo el protocolo que tenemos estandarizado en Brasil, Uruguay, Paraguay, obviamente ajustándose a la realidad de cada país. Vimos también unas imágenes de los diferentes tipos de camiones que hay, desde la camioneta que les presenté yo hasta los camiones que presentó Víctor en Canadá, pero es más que todo hacer ese trabajo de sensibilización con los conductores. También es muy cierto lo que decía Víctor, que escuchan el término bienestar animal y, oh, qué bienestar animal ni qué nada, yo sé de mecánica. No, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte y muy completo para mostrarles las ventajas que tiene esto y, lógicamente, de la mano con los ganaderos, quienes son los que finalmente
pagan por ese servicio, en nuestro caso, que el ganado es puesto en el frigorífico, y también nosotros le pagamos el ganado de acuerdo a los rendimientos y los resultados de la canal. Ya poco a poco vamos avanzando hasta el punto en cómo se negocia en Uruguay, que hay una entidad público-privada que se encarga de auditar todos los procesos y todas las negociaciones de ganado. Y por eso hay una tabla de negociación para compra en canal de acuerdo a su calidad, con cobertura grasa, con pH, con pesos, con raza, con la dentadura, en fin, diferentes variables que nosotros acá poco a poco iremos implementando. Pero no podemos dejar de lado bajo ninguna circunstancia, como decía el doctor Wilson, no me lo digas más, por favor no lo repitas, porque son implicados directos en la producción, en este caso de carne. Yo creo que también aquí se tendría que tener en cuenta que dependiendo la región, van a haber también transportadores que no son tecnificados, es decir, que no se dedican exclusivamente al transporte de animales, y eso podría ser una limitante. Falta, digamos, que haya una empresa, que se consolide una empresa que sea especializada en transporte. Entonces, aquí de pronto podrían ser complejos con esos que hoy transportan papas y mañana transportan cerdos o bovinos. Entonces, yo pienso que en esa parte habría cierta complejidad, por lo que ellos no son, pues no es su labor específica. Muy bien. Una pregunta puntual para la profesora Marlene. ¿Cómo con la evaluación de una planta de sacrificio en Antioquia infieren que es representativo para todo el departamento? Sí, eso es muy válido porque, pues por supuesto, con una sola planta, yo soy epidemióloga, y con una sola planta no se puede generalizar, porque tendría que haber sido pues un muestreo mayor. Sin embargo, los datos que nosotros obtuvimos no es una planta, sino dos. Son las plantas en donde se sacrifica cerca del 45% del sacrificio en este departamento, que sí nos da una idea muy general de, digamos, el transporte más tecnificado. Por supuesto que queda por fuera, porque pues también conozco otras plantas, que son las plantas más pequeñas y poco tecnificadas, donde esas condiciones favorables que yo mostré podrían ser diferentes. Lo mismo en Bogotá. En Bogotá esa planta sacrifica la mitad del ganado que se consume legalmente en Bogotá, ¿no? Habrán también plantas ilegales, entonces eso ya se sale, y las municipales pues que ya se salen del estudio. Pero pues sí, no sé, por eso digamos que se generaliza, pero desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, pues se tendrían que hacer más estudios, pero es una base, porque es lo único que hay realmente elaborado bajo criterios científicos, digámoslo así, con un estudio concreto. Pero quedan invitados todas las personas que quieran trabajar en esta área y ampliar mucho más, pues, la información que nosotros estamos presentando. Esta pregunta para el doctor McGlone dice: ¿cuánto cuesta el curso PACO para la auditoría en avicultura y en qué parte se brindan estos cursos? ¿En los Estados Unidos, en otros países? ¿Cuántos cursos hacen por año? To take the PACO course, you have to first be pre-qualified by education and experience first, and then you have to pay about $800 for the 2 or 3 day course. Entonces, para tomar el curso de PACO, lo primero es cumplir con las cualificaciones, y esto en algunos países puede ser costoso porque hay que validar los títulos. Y lo segundo es que tomar el curso como tal de 2 o 3 días tiene un valor aproximado de $800. They have about 2 per year per species, so 2 for swine and beef, 2 for poultry. A year, but there's more over time. En este momento están haciendo más o menos 2 al año para cada una de las especies, para los cursos que él nos dijo, pero lo probable es que empiecen a incrementar la frecuencia. So far it's only in the USA, Canada, and Brazil. En este momento solamente se hace en los Estados Unidos, en Canadá y en Brasil. But people from Latin America have come to the US and have become PACO certified.
pero hay varias personas en Latinoamérica que se han certificado en los Estados Unidos. And I think that Paco over time will have courses in Latin America. Lo más probable es que con el tiempo ellos empiecen a hacer cursos aquí en Latinoamérica. Which parts of the US? Usually they're in Iowa, Nebraska. Los cursos suelen ser en Iowa o en Nebraska. Beef and swine. Para la parte de bovinos y cerdos. And in Georgia or North Carolina, South Carolina for poultry. Y en la parte de Carolina del Norte, Carolina del Sur o Georgia para la avicultura. Muy bien, les recuerdo diligenciar el formato de evaluación del simposio. Para nosotros es muy importante, como en la tarde vamos a estar en tres salas distintas, que no se vayan a dispersar y dejen de diligenciarlo. Carolina, muchas gracias, un aplauso para nuestros ponentes de la mañana.